Buenas tardes, amigos de En Sus Propias Palabras. El día de hoy vamos a tener una edición sumamente agradable y sobre todo con presencia muy, muy bonita. Me van a decir por qué, se preguntarán, pero ahorita lo resolveremos. Pero antes de eso, quisiera nada más hacer un pequeño referencia a algo que sucedió la semana pasada. Y desde luego, para AzTeleTV, para este emprendimiento que tenemos ya 2 años y medio, más o menos, de tiempo, el de haber arrancado, ha sido muy triste la muerte del contador Germán Sánchez Molina, compañero de nosotros, que tiene su programa y la conducción del programa Empresarios 360 Grados. Desafortunadamente se nos adelantó, se fue el jueves pasado, y de aquí nuestras condolencias a su familia, a sus amigos, a todas las personas que amaba, pero sobre todo, al igual que condolencias, yo quisiera decirte, Germán, muchísimas gracias. Sé que nos estás viendo. Muchas gracias por ser el maestro, el amigo, el cómplice y sobre todo la persona que creyó con otras personas más en este proyecto de Aztele y estuvo con nosotros desde el inicio. Germán Sánchez Molina, muchas, muchas gracias. Y aprovecho para invitarlos mañana al pequeño programa homenaje que vamos a tener a las 7 de la noche en el horario habitual de su programa para platicar un poquito del gran hombre, el gran excelente profesional que fue. Bueno, y pasando a otra cosa, el día de hoy vamos a tener un programa muy, muy agradable, porque además de que tenemos 3 presencias bonitas, ustedes no me dejarán mentir en unos momentos, lo comprobarán, vamos a hablar de algo en México que, pues, si bien es un tabú, es algo que no se ha explotado al máximo. Normalmente cuando hablamos de empresarios o de empresas, siempre referimos al sexo masculino como el gran emprendedor, el gran empresario. Pero el día de hoy vamos a platicar de 2 cosas que usualmente no se maneja. En primer lugar, el aspecto de las mujeres en las empresas. Y segundo, en las empresas deportivas, en el aspecto deportivo. Y empiezo, como dijéramos los caballeros, de derecha a izquierda. Erika, gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a platicar un poquito de lo que es tu incursión en el sector deportivo y sobre todo, ¿cómo podemos hacer para potencializar el aspecto de la mujer, la participación de la mujer en el sector deportivo? Gracias, ahorita nos regresamos contigo. Por el otro lado, una amiga de Aztele que ya llegó. Iba a decir vieja conocida, pero no, es bastante joven conocida. Estamos hablando con Olga González. Hola, gracias por estar aquí, es tu segunda participación. Sí, muchas gracias. En menos de 2 meses, 2 participaciones, pues ya le vamos a dar su programa, ¿verdad? Claro, voy a empezar, perfecto. Claro, yo invitadísima y con todo gusto. Gracias por estar aquí. Y también algo más importante, Carla, gracias por estar aquí con nosotros, periodista Carla Figueroa, porque queremos hacer una plática muy interesante de el potencial de la mujer en el sector deportivo. Okay. Y ahora sí, antes de iniciar, Carla. Hola, Alejandro. Te pregunto, como periodista, ¿qué destacarías en un momento dado de la participación de la mujer en el sector deportivo? Pues para mí lo más importante es la salud. Cuando tienes salud, estás en armonía con todo el mundo, con tus semejantes, con tu familia, y provees a la comunidad de esa salud. Esa salud te genera una paz interna que se irradia. Una persona que hace ejercicio está en armonía consigo misma y con el ambiente. Y ya dijiste el tema, ahora nada más platicamos un poquito, ¿de dónde sales tú, Carlos? Sí, Alejandro, muchas gracias por la invitación, muchas gracias Olga y Erika por estar aquí. Bueno, yo trabajo como secretaria de comunicación social de la Mesa de Paz del Estado de Guerrero. Anteriormente trabajé en la Mesa de Paz del Distrito Federal. La Mesa de Paz deviene de la Comisión Nacional para la Paz y nos situamos dentro de los cánones que la ONU defiende ante la paz, ante la cultura de paz y la educación para la paz. ¿Y qué mejor es llegar a la paz que a través del deporte, ¿no? Exactamente, y de emprender. Emprender, mantener la mente ocupada. Y emprender con valores, que se les hablan de aquí. Pasamos contigo, Olga. A ver, platícanos, ¿cómo ves la participación de la mujer? Bueno, antes que nada te quiero agradecer porque este tema, como tú lo comentaste, no se ha manejado mucho y es un tema muy importante, sobre todo para nosotros las mujeres. Yo pienso que lo más importante del núcleo de una familia es la mujer. Y si desde ahí la mujer se ve como emprendedora para que enseñe a sus hijos, a su marido, a que hagan ejercicio, vamos a tener muy buenos resultados, ya que muchas veces
si la señora no cuida la alimentación de los hijos, que es la base, desde ahí empieza el problema de los malos hábitos de alimentación. Entonces no puede ser que el esposo se cuide, o ella se cuide y los hijos no. Entonces tenemos que atacar como empresa, como mujeres, la parte más importante, que es la mujer en su casa, que vea que todos coman lo mismo, que todos hagan ejercicio y que se integren más como familia, ¿no? Y con ese preámbulo, platícanos un poquito de ti. Bueno, yo me dedico también a llevar salud. Tengo un programa de ejercicio, se llama Global Fitness. Es un programa que sale todas las mañanas. La idea del programa, pues, es familiar y es integrar a la gente, como te digo, a que invites a tu mamá, tu suegro, a toda la familia, que hagan tantito ejercicio y que tengan salud, que se sientan a gusto de tener convivencia y aparte salud. Perfecto. Y por el otro lado, ahora sí, nuestra novia. Carla. Perdón. Erika, perdóname, yo ya soy el que está nervioso. Por otro lado, si es que me ponen aquí con las tres, imagínense, si está el productor que me está viendo ya está nervioso y me está envidiando. Por el otro lado, Erika, ¿cómo ves la participación de la mujer en el sector deportivo? Pues yo creo que cada vez somos más. Estaba viendo pues las 5 deportistas más destacadas del mundo, pues del tenis, fútbol, había otra, no recuerdo sus nombres, también de carreras de autos, ¿no? Que se lo dejaban más a los hombres. Y verdaderamente, pues, yo creo que destacamos aún más, ¿no? Uh-huh. Siento que hacemos las cosas bien desde la primera vez. Y bueno, si lo hacemos bien desde la primera vez, vamos a destacar, ¿no? Perfecto. Y Erika, platícanos un poquito de dónde surges tú. Pues yo surjo, bueno, soy mamá, soy licenciada en administración. Siempre tengo 20 años haciendo ejercicio. Uh-huh. Y pues por salud, ¿no? Tuve a mis hijos, me quedé con 6, 8 kilos. Y dije, los tengo que bajar. Pues me propuse el bajarlos y lo hacía como pues un hábito, ¿no? Entré a un gimnasio normal, me invitaron a ser parte de pues de la imagen de ese gimnasio y ahí fue como inicié pues verlo más en serio esto de una disciplina. Me cuidaba, pero ahora me cuido mucho más. Y y empiezas a ver los resultados. Y cuando haces eso, pues la gente lo nota, te dice que haces infinidad de cosas, ¿no? Entonces vas jalando como gente y vas siendo tu motivación para otras mamás, claro. Hasta para las jovencitas, ¿no? Porque dice, ¿cómo puedes tener esa cintura si tuviste 2 hijos que ya miden unos 70, 75, ¿no? Pues con disciplina, simplemente con disciplina. Ahora yo les hago una de las preguntas que son llaman mucho la atención. Uh-huh. en este ambiente. ¿La mujer está hecha para las competencias físicas? Sí, sí. Creo que sí, claro que sí. Sí. Y sobre todo, bueno, yo también me dedico a competir en fitness. Y la verdad sí, porque es una competencia muy femenina. De hecho, es un concurso de belleza, y talento atlético. Entonces, no tanto compitiendo con el hombre, sino para mejorar dentro de los niveles de la mujer. Y es importante que la mujer siempre entre a una competencia para que se conozca ella misma. No necesariamente tiene que ser una competencia olímpica. Puede ser algún reto, no sé, subir una montaña o X cosa. Alguna carrera de obstáculos. Una carrera. O sea, hay muchas cosas pequeñas con las que puede empezar. Y sobre todo conocerse sus capacidades, ¿no? Que todos tenemos esas capacidades. Así es. Olga, ¿cómo manejas la motivación? ¿Cómo empezó este sentimiento y amor al fitness? Es una pregunta muy buena, Carlita. bueno, igual, todo viene de que desde muy chica he hecho competencias. A mí me encanta competir, me encanta el que me exijan para dar el máximo de rendimiento. Entonces, cuando yo empiezo a ver que tengo éxito, yo quiero que toda la gente también tenga ese éxito. Quizás no compitiendo en alto nivel como yo, pero sí encontrando la forma de poder ayudar a esa gente, decirle, a ver, no te quedes en tu casa dormida, agarra tu motivación, lo que más te guste, y ten ese éxito, compártelo conmigo. Por eso me gusta mucho. Y dentro de esa motivación, pregunta, ¿es válido considerar un parámetro fuerte de la motivación el luchar contra el lugar del hombre, contra el hombre?
si él pudo, también las mujeres podemos. Pues yo creo que no, o sea, simplemente admirar al hombre a donde él llegue, ¿no? Y pues también como ser pareja, ¿no? Muchas veces, o sea, si tu esposo corre y, por ejemplo, mi esposo, él es corredor de fondo, él me espera o regresa por mí, entonces esa es parte de la motivación. También te podrías encontrar alguna amiga, ¿no? De que tengan las mismas metas y ayudarse, ok, vámonos a desayunar, desayunamos esto, sano, uh-huh. O sea, yo creo que sí tiene que ver mucho el hombre, pero más que nada como apoyo. O sea, pero no No competir. No competir, yo creo que no competir. O sea, la pareja es válido y es razonable que que tengan metas conjuntas y más en lo que es el aspecto físico. Pero en el aspecto profesional, ¿cómo lo ves? Bueno, mira, a mí me gustó mucho también, volviendo al fitness, competir en esta actividad, porque a mí no me gustaba mucho que la mujer quisiera competir con el hombre en cuanto a físico-culturismo. Y yo veía que los hombres se veían muy bien haciendo sus poses, pero la mujer no. Yo decía, la mujer debe de ser femenina, no tiene que ser así tan tosca. Entonces, marcadita. Exacto, o sea, que se marque, pero no haciendo cosas así que no le quedaban. Por eso cuando entra al fitness, yo digo, esto me gusta porque es femenino. Entonces, sí quiero que la gente vea que puede competir de forma femenina sin necesidad de hacer esto. Y el hombre con su físico-culturismo, uh-huh, y la mujer con su fitness. Sí, claro. Entonces, sí puedes competir en diferente área, pero sí lo puedes hacer en forma profesional. Y otra de las cosas que me llama la atención, usualmente pensamos en los deportes, uh-huh, que son hechos para hombres, y posteriormente la mujer se toma, ¿no? Hablamos del fútbol, soccer, del tiro con arco, del fútbol americano, que de alguna manera, ajá, yo no sé realmente si ubicarlo como un deporte, como un espectáculo. ¿Por qué? Porque cuando corren, en liguero, pues... Ah, pues es otra liga. Bueno, sí, eso sí es un deporte, pero atrás de todo eso está un entrenamiento. Sí. O sea, es como el box, como el... Sí, es el beneficio, ¿no? Sí, o sea, a mí me encanta el entrenamiento del box, pero no ir a un ring y pelearme con alguien, sino detrás hay un muy buen entrenamiento. El beneficio. ¿Cómo? Ajá, el beneficio, que no nada más te paras así. Pero, por ejemplo, la gran idea es que el fitness sí surge prácticamente pensando en la mujer. Sí, totalmente, porque es un concurso de belleza y talento atlético, aparte de que tienes que tener... buen físico, tienes 2 minutos para demostrar una actividad atlética que diga por qué tienes ese físico, aparte te califican en traje de noche y aparte en preguntas, entonces no nada más es la que gana la más bonita, sino la que cumpla todas esas pruebas, porque hay veces que a lo mejor tienes muy buen físico pero no sabes hablar, y eso es básico, sí. Y pues por eso cualquier mujer puede ser fitness. Carla, una pregunta, si te invitan a ti como juez de un concurso de fitness y una de las concursantes contesta yo quiero la paz mundial, ¿qué piensas de eso? Pues piensa que está en conexión con el yoga. Sí, exactamente. Es que si te das cuenta, todos los certámenes de belleza, sí, la respuesta así de, oye, ¿tú qué piensas de la deuda externa? Sí, la pregunta que no. Yo quiero la paz mundial, o sea, como que dices, ¿de qué estás hablando, no? Sí, ¿y cómo se construye la paz? Dentro de uno mismo. Uh-huh. ¿Un gesto de paz? El hacer ejercicio es un gesto de paz. Porque estás en armonía contigo mismo, te amas. Al amarte a ti mismo, amas a los demás. Exactamente. Oye, qué buen punto, pero una pregunta. ¿El hecho de amarse a sí mismo implica el llevar una actividad deportiva? Yo considero que sí. Uh-huh. Yo considero que sí, porque a veces es por amor propio. Es decir, ya engordé, subí tantos kilos, uh-huh, sí. ¿Cómo puedo estar así? Bueno, primero hay que hacer un autoanálisis, aceptar que está uno excedido de peso. Claro. Sí, es cierto. Y también no puede uno empezar inmediatamente a hacer ejercicio. Tiene uno que primero a veces bajar una dieta y luego comenzar con una rutina especializada correspondiendo a qué es lo que tienes que disminuir. Sí, claro. Y el 70-80% es la dieta. Sí, pero sobre todo tocas un tema muy interesante que es el autoestima. O sea, el ejercicio actualmente que las mujeres estamos haciendo... Sí. Nos ha ayudado mucho para mejorar nuestro autoestima. Y no nada más lo que se ve, sino lo que sentimos, ¿no? Como lo menciona Erika, el hecho de ser mamá y poder recuperar su figura, eso es muy importante porque también está atrás de ella una representación. Y
Y eso es su seguridad que tiene ante la gente de verse bien y que le digan está bonita, eso le ayuda que mucho. Que te pregunten qué comes, qué haces, ¿no? Eso es muy importante. Sí, sí, te sigue motivando, sí. Y no que te estanques, sino que sigas adelante. Y te ayuda en todos los aspectos de tu vida. Claro. Porque al sentirte bien, todo lo haces con gusto, con amor, con tranquilidad, con ánimo, hasta con duermes, empatía. Duermes riquísimo. Exacto. ¿No? Ya te convencimos. No, fíjate que hay algo que me llama mucho la atención. Leyendo algunas algunas columnas en cuanto a motivación, en cuanto a amor propio, etcétera, curiosamente señalaban algunas de estas personas que es muy difícil en México, en la realidad del mexicano, no sé si por el machismo, por qué factor, que realmente la mujer se ame. Sí. No somos, digamos, de alguna manera no son de las estadísticas más favorables, el amor a sí mismo, la autoestima. Pero, perdón, esto se agudiza con el momento de separación o el divorcio. Está plenamente comprobado que si había una autoestima deficiente, cuando llegan esos dos momentos, prácticamente se acaba. Sí, sí, ¿qué sí, pueden sí. comentar? ¿Cómo? Bueno, lo que pasa es que desgraciadamente el machismo es autodestructible y si él está, tú estás bien con tu imagen y tú estás contenta contigo mismo, pero encuentras a alguien que es todo lo contrario a ti, es destructivo, porque vas a encontrar una persona que no se ama y entonces como no se ama, pues va a empezar a provocar problemas y si no estás segura, entonces en cuanto haya, deja del divorcio, en la misma relación de los celos, de que no te pongas así, no te vistas así, y pasa la muchacha y la voltea a ver, entonces eso es muy destructivo para una mujer. Por eso es muy importante que también nosotros como mujeres tomemos conciencia de escoger una buena pareja, y que si estamos en la onda del deporte y la salud, sea alguien parecido, para que no haya, porque es muy difícil luchar con el machismo, ¿no? O sea, la verdad no te vas a poner a decirle, bueno, este es el código y te no, sino que más bien uno sepa escoger para evitar todos los problemas. Ahora, si es destructivo, vamos a hablar de las personas que ya están en esos casos con ese tipo de personas de que necesitan acercarse a las asesores, a la cuestión yoga, por ejemplo, es muy espiritual, el judo, todas esas actividades que tienen esa filosofía del amor, es muy bonito. Y sobre todo del control, autocontrol y disciplina, que es lo más importante. Tener carácter, ¿no? Así es, pero volviendo al tema que estabas comentando, Alejandro, yo creo que los roles ya tienen que cambiar para la mujer. Sí es muy importante el rol de la mujer en la sociedad, porque yo estoy convencida de que la mujer es muy importante en la educación de los hijos y de muchos seres humanos, porque a veces somos amigas, compañeras, hasta mamás de algunas amistades que le piden uno consejo. Es muy importante y yo creo que el valorarse, el cultivar el cuerpo y la mente y el espíritu es muy importante. Y como mencionaste, tener una pareja que te ayude, que te apoye, que te impulse, que crezca. Sí, yo creo que él es el capitán y nosotros como que el mono. Yo creo que si el esposo amaneció mal, nosotros somos así como la alegría, o sea, la motivación, ¿no? El complemento. Yo siento que somos como un equipo, ¿no? Sí, pero hay que generar una pareja. Una pareja. Y ahora, otra pregunta dentro de esto. Estamos viendo entonces que existe el ejercicio es una excelente oportunidad de amarse, de conocerse y sobre todo de emprender otras actividades. En este caso, algo que me llama la atención y nada más recapitulando un poquito, hablamos del machismo en México. Pero nada más en su opinión, ¿el machismo es fomentado por la misma mujer? Sí. ¿O hecho por la mujer? ¿O es una invención del hombre? No, bueno, yo déjame decirte de acuerdo a mi experiencia, que las mamás desde tan chiquitos los niños empiezan a fomentarlo cuando tienen hijos hombres. Yo he visto casos de que empiezan a fomentar la misma mamá a que los hijos sean machistas. Eso está mal, obviamente, porque si nosotros como mujeres queremos evitar y quitar el machismo, pues las mamás deben de tener conciencia de que desde chiquitos hay que darles una base de educación que esté fuera del machismo, ¿no? Porque depende si tienes hijos o si tienes hijas y si tienes mutuo, ¿no? Me ha tocado ver muchos casos de hijas que tienen hermanos y las hijas tienen que atender la cama y cuidar a los hermanos y desde ahí ya estamos mal. Entonces sí debe de haber una educación para la mamá, que todos los hijos deben de ser iguales, tanto la mamá como el papá, ¿no?
¿Algo que quieran agregar? Sí, es muy cierto lo que comentas. El machismo es fomentado por la mujer y pues lo hemos visto a lo largo de la historia. Y es muy cierto, cuando tú tienes padres que tratan por igual a hombres como a mujeres, tiendes a ser una mujer que tiene relaciones afectivas exitosas. Uh-huh. Exitosas. Y claro, tienes que tener una pareja que social y ideológicamente sea muy parecida a ti. Porque si no, entonces vas a encontrar un choque. Tú quieres jalar a tu pareja y él no se deja. Uh-huh. Por ese machismo de que dice la madre, no, la mujer tiene que estar en su casa y no, se tiene que limitar a lo que tú le digas como esposo, y no debe de ser así. Erika, tú me comentabas hace unos momentos de que tienes la oportunidad de tener 2 embarazos y que vean cómo quedas. Pero, de que cuesta, pero exacto, sí. Pero yo te pregunto, ¿qué tan fácil es educar a los hijos para no caer en esa situación que está comentando Carla y Aubrey? Pues ¿qué tan difícil? Yo creo que si tomas el papel de mamá y lo haces con amor, o sea, yo creo que si todo lo haces con amor, todo es posible, la verdad. Uh-huh. Yo terminé la licenciatura, tuve a mis hijos y dejé de trabajar. Entonces, muero a lo que yo quería, ¿no? Salirme, arreglarme el vestidito, llegar a una oficina y pues llegas a la cuna y no a dar mamilas, papillas, estar en pants, ¿no? Sí, ya se enfermó. Ya se enfermó, está respirando raro, mueres a eso. ¿Para qué? Porque, bueno, desde que nacen a los 6 años tú formas el carácter de tus hijos. Entonces, mi esposo y yo platicamos eso y fue lo más importante para nosotros, porque yo creo que la base de la sociedad es la familia. Sí. Entonces, dije, mis hijos tienen que ser mejores que nosotros, ¿no? Entonces, moría eso y sigo en la casa, pero ahorita ya apoyando, ya teniendo más tiempo y apoyando a mi esposo en algunas cosas y yo trabajando en otras, y verdaderamente me siento en un equipo, ¿no? En un equipo. Y yo creo que se refleja en mis fotos que publico, en todo. Entonces, yo creo que no me arrepiento de haber estado en mi casa, y ahorita que ya tengo mucho más tiempo, ya mis hijos adolescentes corren conmigo, nos vamos a carreras, y verdaderamente es, no lo cambio el haber muerto pues a mi carrera, ¿no? Perfecto, vamos a hacer una pequeña pausa, pero les voy a hacer una pregunta. Sí. A ver, hemos platicado de la importancia del deporte, de la importancia de tener pareja, del amor propio, del machismo. Y sobre todo la manera de reeducar, mejor dicho, reeducarnos y educar a los que están llegando. Claro. Pero ahora, pasando en el ambiente empresarial, yo les hago la pregunta, bueno, son 2 preguntas. Primero, ¿ya aceptamos los hombres ver mujeres competitivas en el mundo empresarial? Esa es la primera. No me contestan ahorita. Y la segunda, ¿es fácil llegar a tener un emprendimiento en el sector deportivo de éxito, competitivo y sobre todo donde ustedes puedan realizarse, pero no lo platican? Regresamos con Carla ahora y Erika en unos cuantos segundos. Esto es Aztele, esto es en tus propias palabras, volvemos. Crea tu propio negocio, haz realidad tu proyecto. Comparte ideas para ganar dinero. Impulsa y entrena tu talento. Procura emprendimientos rentables y con futuro. Empieza hoy. Daiman, la receta del éxito. Daiman, por más de 7 décadas y con presencia en más de 9 países, se ha consolidado exitosamente como una empresa que desarrolla, fabrica y distribuye colorantes, saborizantes y productos alimenticios por excelencia. Nuestros productos abastecen a una amplia industria dedicada al manejo de alimentos micro, pequeña y de media a grande escala, ya que estos cumplen con altos estándares de calidad a nivel nacional e internacional y están elaborados para satisfacer las necesidades del mercado y gustos de nuestros consumidores. Nuestro principal objetivo es brindar un producto de calidad que nos permita mantener la lealtad de nuestros clientes y consumidores, excediendo sus expectativas de servicio.
En Daiman desarrollamos la creatividad e impulsamos al máximo nuevos negocios. Daiman, proveedores de color y sabor por excelencia. Con Trujillo Betanzos y Asociados, tus proyectos están en buenas manos. Trujillo Betanzos y Asociados te ofrece servicios de fe pública en materia mercantil, asesoría legal, contable, fiscal y de negocios, litigio civil y mercantil, evaluación y asesoría financiera y área académica. Porque nuestros clientes son nuestros mejores amigos. En Daiman contamos con 3 centros de distribución en México, ubicados en las ciudades de Guadalajara, Puebla y México. Distribuimos al interior de los Estados Unidos por medio de un centro de distribución ubicado en la ciudad de El Paso, Texas. Atendemos Centro y Sudamérica con apoyo de nuestro centro de distribución en Lima, Perú. Actualmente, comercializamos nuestros productos en España a través de nuestro distribuidor ubicado en Madrid, lo que nos permite ser una empresa de talla internacional, dispuesta a servirle y brindarle asesoría para el óptimo uso de nuestra amplia gama de productos. Cabe destacar que todos los productos elaborados en Daiman se fabrican con ingredientes aprobados por la Secretaría de Salud en México y FDA en Estados Unidos. Contamos con capacidades operativas, certificados kosher, programas de buenas prácticas de manufactura, controles de saneamiento, sistema de atención a quejas y reclamaciones, seguridad industrial, auditorías internas y un programa de trazabilidad y recuperación de producto. Daiman, proveedores de color y sabor por excelencia. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darle seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional, personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Amigo, en tus propias palabras, regresamos aquí sumamente contentos porque me están envidiando y eso es lo que yo quería. Hacer un programa para mi hermana. Estamos platicando con Erika González. Gracias, Erika, por estar aquí con Olga González. Gracias. Curiosamente tienen el mismo apellido, pero no son familiares. Primas. Son primas. Ahorita ya sean primas. Yeah. Con Carla Figueroa. Antes de salirnos, antes de terminar el otro segmento, yo les preguntaba. A ver, ¿qué les preguntaba? Platícame, Carla, ¿qué les preguntaba? Pues sobre cómo es la lucha de una mujer emprendedora ante el mundo que por lo regular el fitness y el fisicoculturismo es dominado por los hombres. ¿Es fácil ser empresario en materia deportiva? Es de hecho realmente como la primera es, lo comentabas ahorita, Carla, ¿es fácil que la mujer emprenda? ¿Es fácil que la mujer sea empresaria en esta realidad social tirana que se ve carcajadas, como dijera Miguel Ríos? Bueno, igual, de acuerdo a la experiencia que yo tengo, está ya platicado. Yo el año que viene cumplo 10 años con el programa. Me costó mucho trabajo, pero no nada más en cuestión de machismo, sino también de la propia mujer. Nosotros, en lugar de apoyarnos, a veces estamos compitiendo con nosotros mismas, en lugar de entender que seamos equipo. Porque quizás esa cultura que tenemos también de que si vemos a alguien exitosa, en lugar de ayudar o preguntar, estamos tirándole. La cubeta de las grandes. Exacto. Entonces, a veces es más difícil luchar con las mujeres que con los hombres en la cuestión empresarial. Uh-huh. Eso es cierto. Pues yo creo que no es difícil. Yo creo que si amas lo que haces, pues se te van a ir abriendo las puertas, ¿no? Pues yo lo veo, llevo 4 años. Me han invitado pues a hacer catálogos de ropa deportiva sin que yo lo busque hacer bueno, ahorita como que motivación ya es más, como que ahorita ya es más sí, fácil, motivación, ¿no? Dentro del gym en revistas y yo en mi vida me había
nunca pensé hacer esto, ¿no? Simplemente ser mamá, atender a mis hijos y apoyar a mi esposo. Pero yo creo que si amas lo que haces va a haber resultados y de ahí se te van a abrir las puertas. Entonces yo creo que sí cuesta trabajo, que sí claro. Debe de haber tiempo, pero pues es parte de lo que tú trabajas, ¿eh? Aquí es con la cuestión de emprendedor, o sea, en la que tú quieres emprender, hacer algo nuevo. O sea, vamos a suponer que tú dices, bueno, tengo una máquina de coser y hago ropa, quiero hacer un negocio y quiero ser emprendedora. En la cuestión del deporte, igual. Tú dices, bueno, yo en mi casa voy a abrir las puertas y voy a abrir un lugar para poner un negocio y voy a ser emprendedora. Eso es a lo que nos ha costado trabajo, el abrirnos camino como emprendedoras. No a que ya llegues cuando ya esté hecho algo, sino que el tocar puertas. Yo vine a tocar puertas y la verdad me costaba mucho trabajo porque dentro del machismo te dicen, sí te apoyo, pero ¿qué me vas a dar a cambio? ¿No? Uh-huh. Entonces era como decir, bueno, es que soy deportista, no estoy buscando otras cosas, entonces hay que hacerlo limpiamente. A lo mejor me voy a tardar más, pero lo voy a lograr. Y está el resultado. Entonces eso hace precisamente que le tengas amor a ser empresario, que no le tengan miedo al emprender, que la mujer no tenga esa inseguridad, al contrario, porque entre más empresas haya, más le vas a ayudar a más gente a que tenga trabajo y lo puedes hacer desde tu propia casa, ¿no? Carla, perdón, ibas a contar. Carla, en la realidad que te ha tocado ver en distintas entidades, tu percepción ya un poco más como hacia periodismo, te pregunto, ¿es fácil que la mujer compita con el hombre, que el hombre acepte a la mujer como empresaria? Pienso que de un tiempo para acá, sí, el hombre da apuesta y se siente gustoso de que la mujer esté emprendiendo, que esté siempre animada de estar en los eventos deportivos. Por ejemplo, en mi caso, mi pareja es una persona que a los 15 años fue era promotor de box en su natal Marquelia. 15 años. Sí, de hecho. ¿Dónde es Marquelia? En Guerrero, en la costa. Sí, entonces, cuando yo lo conozco, yo sí me gustaba la lucha libre, pero no en el aspecto de ir a verla. Pues transformó mi vida y pues conozco muchas personas que tienen una vida muy exitosa y son excelentes personas, y muchas mujeres que están ahí como jueces, entrenadoras, también muchas peleadoras, conozco muchas peleadoras por parte de Johnny Boy Zárate, campeón, 11 veces campeón de kickboxing, muchas chicas que les encanta el kickboxing, y es un gusto irlas a ver cómo entrenan, cómo se disciplinan, cómo el novio va y las apoya. O sea, es muy grato ver que el hombre ya está más dispuesto. Y por el otro lado, les hago en su experiencia, cuando una mujer perfectamente ya, okay, puede competir en los negocios, cuando incursiona de lleno en el aspecto deportivo, hacer su emprendimiento, hacer un concurso de fitness, hacer unas actividades como modelaje, como probablemente hasta tú diseñes, ya tengas sugerencias para diseñar, o el diseño de ropa, el diseño de eventos, etcétera. Cuando en un momento te tocas también que hagan actividades las mujeres en pro de la sociedad en materia deportiva, les pregunto, ¿cuál ha sido el resultado? ¿Cuál es el resultado que han ustedes considerado? ¿Qué hemos visto? Sí, que ha sucedido. Pues yo he visto que sí le ha caído más el bien el dedito a las personas de decir, vamos a comer bien, vamos a tener más unión. Hemos visto clases masivas de ejercicios en general, donde ya la gente se junta, no se conocen y están bailando y se están juntando. Creo que el de empezar a formar cosas pequeñas para formar cosas grandes, sí ha tenido el hecho de estar uno diciéndoles todo el tiempo y todo el tiempo con la palabra y con el físico, ahora sí que con el ejemplo, sí ha tenido resultado, porque si nos vamos atrás 10 años y vemos ahorita cómo estamos mucho mejor en cuanto a tecnología y en cuanto a ejercicio en general. Uh-huh. ¿En tu experiencia? En mi experiencia, pues, yo empecé subiendo fotos, así como jugar, y tengo así ahorita muchísimos seguidores, y pues yo creo que es más la motivación, ¿no? Sí, como dices tú, el ejemplo, y sí. El ejemplo tanto para los hijos, ¿no? Tengo un hijo llenito, que ahorita ya bajó 5 kilos, entonces siento, me dice mi esposo, tu hijo es como tú, ¿no? O sea, no se deja y le entrena duro. Entonces yo siento que es más el ejemplo que les damos a los hijos y el ejemplo que le damos a la sociedad, ¿no?
y ahorita con las redes sociales, que es facilísimo. O sea, dime qué comes, estoy en un restaurante, le tomo foto a lo que como, o sea, para que vean que, verdad, estoy en mi cocina, les mando recetas y yo creo que sí, que es el ejemplo que... El sacrificio. Que el sacrificio, sí, claro. También. Carla, tú que nos has visto, nuevamente, estamos hablando de dos mujeres emprendedoras aquí en la materia deportiva, empresas que han llevado a cabo. ¿Crees que este ejemplo que estamos, que tenemos hoy, crees que se pueda replicar en toda la República Mexicana? ¿Qué hay las condiciones para hacerlo? Sí, sí existen las condiciones, porque a veces la gente se limita a pensar en lo económico, pero yo creo que cuando tú tienes la tenacidad y la persistencia y el deseo profundo de hacer algo, lo logras. Sí, sí. No es necesario, yo creo, ir a un gimnasio, ¿no? Hay así miles de parques. Así este, es. Sí. Dos bolsas de arroz, no sé. Eso, yo lo... Botellas de agua. Yo tengo la... Tu mismo cuerpo ahora, ¿no? El ejemplo de mi padre, desde los 15 años también, hacían sus botes con cemento, se ponía una barra, y están sus fotos de 15 años ya posando con sus poses de psicoculturista. Y es muy grato ver que mi papá tiene esa... enseñanza por él mismo, él solo junto con su primo, y hasta la fecha sigue haciendo ejercicio. Sí, sí. Pues en realidad yo también te agradezco mucho, Alejandro, que nos invites, porque este es un medio también masivo en el que les podemos dar todos esos consejos, todos esos tips para las personas que a lo mejor quieren hacer algo pero se encuentran como en una burbuja. Entonces también es muy importante contar con los medios, que la gente esté al pendiente de lo nuevo, de lo más actual, y que ustedes se preocupen, empezando por la cuestión del machismo, que ustedes se preocupen, sobre todo tú como hombre, que digas, quiero la opinión de las mujeres acerca de estos temas. Eso la verdad te lo agradecemos mucho, porque nos das oportunidad de poder expresar lo que sentimos, ¿no? Es que como sociedad somos equipo, ¿no? Exacto. Y en la medida que podemos, independientemente, no es la entrevista mía, pero les comento, yo creo que en la medida que podamos coordinar responsabilidades, comprometernos en forma conjunta, y salgamos como equipo, en comunidad, yo creo que es la medida que va a salir del país. Sí, yo creo que sí competimos, pero también hay que ayudar. Claro. ¿No? Ahora, les hago una pregunta también. Estamos, quizá la gente que nos está viendo van a decir, ay, es muy fácil, porque ellos ya lo hicieron. Claro, sí. Y tú hablabas de una palabra que me pareció preciosa, el hecho de sacrificio. ¿Qué has sacrificado en tu caso, Erika, por ser quien eres hoy, mantener tu físico y sobre todo mantenerte comprometida con ese estándar de vida? Pues yo creo que lo único que he sacrificado es no comer lo mexicano, o sea, tan rico. Pues yo creo que el régimen alimenticio, ¿no? Es lo único, porque lo demás no lo veo como sacrificio, lo veo como, me encanta, satisfacción. Exacto. O sea, yo creo que lo único es cambiar tus hábitos alimenticios, que es la base, si quieres ver resultados. Y no lo veo así, yo les digo a las señoras que se me acercan, digo, ¿ya cuánto tiempo tienes comiendo lo que te gusta, no? La señora tiene 50, 45 o 40, como yo. Me dice, no, pues desde los 18, ¿no? Todo. Digo, entonces ahora ya come lo que verdaderamente te nutra, no lo que te haga daño, ¿no? No, y está bien, y nada más... Mencionó su edad porque ya está próxima, años, por eso el próximo 21 celebraremos, entonces, por eso ya lo está mencionando. Pero te pregunto, ¿realmente podemos hablar de sacrificio como dejar de cosas o como disciplina en habituarte a comer ciertas cosas? Yo creo que yo lo veo como tener carácter, carácter de, pues sí, dejar las cosas que, pues que ya no te sirven para tu cuerpo, o sea, no te sirven verdaderamente, ¿no? Decían, dejar los lácteos, ¿no? Pues los lácteos son para los bebés. Sí, a lo mejor de vez en cuando sí, un pastelito o algo así, sí, ¿no? Es que conforme va avanzando la edad, tienes que ir quitando... Tienes que sacrificarte, bueno, como dices tú. ¿No? Sí. Pero es sacrificarte te da otras cosas. Aprender. O sea, ves tu físico... se te va desinflamando tu estómago, vas reduciendo el nivel de grasa corporal, entonces te vas viendo mejor y dices, pues le sigo, ¿no? Sobre todo en cuestión de salud, es muy importante, porque si tú tienes sobrepeso y haces ejercicio, estás lastimando tus articulaciones.
Es muy importante antes de hacer una disciplina que vayan con un médico, que se hagan sus exámenes, su chequeo en general, y que después de eso empiecen con un régimen alimenticio, porque yo he estado también con mucha gente que hace mucho ejercicio, por algún motivo dejan de hacerlo y bueno, les da mucha hambre, hacen mucho ejercicio, les da más hambre de lo normal, dejan de hacerlo y siguen comiendo, entonces empiezan a engordar y piensan que el ejercicio no funciona. No, aquí lo más importante es primero aprender a comer, para que cuando hagas el ejercicio no sea tan fuerte el cambio, y entonces, porque hacen ejercicio, tienes mucha hambre y estás peleándote contigo mismo, ay, es que quiero comer. Sí, y caes, y entonces estás en un círculo vicioso negativo. Entonces lo más importante es la salud y las articulaciones, hay que cuidarlas. Por ejemplo, en tu caso, Olga, ¿cuánto tiempo le dedicas a tu actividad física? Bueno, yo cuando voy a competir, sí tengo que entrenar 8 horas, y esto siempre se los he dicho, estoy en contra del esteroide, entonces a mí me gusta competir con lo que tienes, y si pierdes, pero pierdes con lo que tienes, que lo más importante no es competir por perder, sino es competir por aprender. Entonces cuando sí me tocan estos regímenes, sí tengo que entrenar 8 horas, y la verdad me encanta, porque son, pues ahora sí que las pliegas y te matas, pero el resultado al final es muy bueno. Normalmente yo entreno 1 hora diaria, o a veces media hora, porque he aprendido a recortar los ejercicios, a tener más beneficio sin invertir tanto tiempo. Y en ese sentido, les pregunto a las dos, ahorita te voy a hacer una pregunta, pero les pregunto a las dos, Erika y Olga. Sí. ¿Ustedes son de las personas que están de alguna manera limitadas por sus medidas o es por su condición? Porque hay gente que dice, subí un gramo, o por su peso, por su medida, y olvídate, se ponen 10 horas. En serio, es increíble. Pero en este caso, ustedes, ¿cómo lo hacen para, o sea, lo hacen por sentirse bien o lo hacen en este caso por peso y por medidas? Es una buena pregunta. Yo lo hago por, soy vanidosa desde chiquita, entonces yo lo hago porque me gusta verme así. Hasta que te sientes bien, o sea, tú lo haces como te sientes bien, no lo determina una cinta métrica o una báscula. No, yo creo que no, porque cada cuerpo es diferente, no lo determino por una cinta, porque yo creo que no hay medidas perfectas, sino yo creo que es por tu tipo de cuerpo y cómo me veo, ¿no? Perfecto. Sí, mucha gente te dice, te veías mejor antes, más llenita, ¿no? Sí. Sí, nunca le vas a dar gusto a nadie. Sí, nunca le vas a dar gusto a nadie, pero si tú te sientes bien. ¿En tu caso? Bueno, en mi caso es un respeto a mí misma, porque obviamente como yo tengo el programa, tengo que hacer el ejercicio para que la gente vea que hay una concordancia entre lo que digo y lo que hago. Es un respeto que le tengo a mí misma y a la gente, el hecho de verme, no tanto a lo mejor perfectamente, ¿no? Pero sí con salud, con forma, que vean que tengo quizás marcado los músculos y que vean que en el momento que estoy haciendo el ejercicio es por lo mismo, que estás haciendo un ejercicio correcto. Y entonces yo siento en mi imaginación que la gente al verme hacer el ejercicio van a decir, sí, yo también quiero hacer el ejercicio. Claro. Y lo están haciendo y están sintiendo verdaderamente el cambio. No me preocupa tanto, porque también cuando voy a competir, obviamente sí bajas de peso, te ves muy bien así, no puedes estar todo el tiempo así, tienes una vida normal, tienes que aprender a convivir. Yo sufría mucho porque en la familia yo me tenía que apartar, y entonces ya no es una cuestión sana que tengas que estar con tu atún. Sí, te critica, porque vas a un cumple y las hamburguesas, no puedo, tú llevas tu atún. No puedo, y ya comes la lechuguita de las hamburguesas. A mí me decían, tú te vas a volver toro, me decían, no sé qué me decían, porque comes nada más pura lechuga. Pues sí, pero los toros toro. Están bien fuertes, ¿no? Sí. Porque la sociedad te critica. O sea, cuando tú estás cuidando de tu alimentación en un ambiente en donde no cuidan su alimentación, es muy difícil. Hasta que aprendí a contemplar, pues más o menos a balancear, ¿no? Como yo le digo a la gente, hacer como un abanico y abrir. Estos 2 meses me toca entrenar, este mes es mi relajamiento, este mes 2 meses descanso, o sea 2 meses otra vez actividad, porque es bueno también descansar, porque también te hartas, ¿no? Y en este caso, hago la misma pregunta que le comentaba a Erika. ¿Para ti es un factor de decisión, de toma de decisiones, la cinta médica y la báscula? Bueno, no, ahorita cuando estoy fuera de competencia, no, cuando estoy en las competencias, pues sí, porque estás compitiendo con cuerpos igual o mucho mejor, ¿no? Entonces, y es por peso, creo, ¿no? No, aquí no te califican tanto, más bien es por estatura, porque sí ahí habría una diferencia. Y complexión y se notan. Sí, la estatura es lo que va a determinar. El peso no tanto, pero la estatura sí.
Y aquí, Carla, perdón, te hago la pregunta. Si te das cuenta, estamos hablando de dos mujeres con disciplina. Pero curiosamente, sí, en los estudios sociales se muestra que quien tiene disciplina son las mamás. Sí. ¿Por qué es tan difícil a veces lo que comentaba, sacrificio, disciplina? ¿Por qué es tan difícil a veces hablar de la palabra disciplina y por qué es tan fácil hablar de la palabra sacrificio? Yo creo que todo deviene de ser equilibrado y de ser consistente, porque a veces somos disciplinados y hacia los demás, más no para nosotros mismos. Entonces debemos de centrarnos y decir, bueno, si yo le digo a mi hijo, a tal hora apaga la televisión y te vas a dormir, yo también tengo que tener un horario, a veces no tanto por decir todos somos iguales, sino también por salud. A veces nos olvidamos de nuestra salud por este ritmo que llevamos de vida tan agitado, tantas presiones, pero yo creo que no vale la pena, no vale la pena de verdad estresarse y preocuparse. No importa que haya mucho tráfico. Bueno, si estás ahí, bueno, pues hay que traer un libro, hay que traer otros mecanismos de cómo aprovechar el tiempo. Pero no significa que vayan manejando y leyendo, no, eso es cuando van ustedes sí, en estado pasivo. Claro, sí, maquillándose. Sí, no estamos valorizando a la gente. Sí, siempre es cuando hay un tiempo en el que por alguna cuestión nos vemos limitados en nuestras actividades, que no podemos llegar a algún sitio, pues bueno, nos detenemos, nos ponemos a leer, nos podemos hacer, bueno, hasta abdominales se pueden hacer, ¿no? Levanta sus piernas y empieza. Debería hacer un programa que hable de cómo hacer ejercicio de tráfico. Coche, bueno, déjame comentarte que cuando estaba viendo, yo creo que el problema que en un momento dado puede ser básico en la sociedad es la educación. Y estaba viendo la educación deportiva y es mínimo lo que realmente se hace. A veces los esquemas de educación física en las primarias se concretan todo en fútbol. Sí, es muy cierto. Pero fíjate que tuve una experiencia la semana pasada con mi hija. El maestro nos invitó a una clase con ellos. Y practicamos lo que es el foot base, es mezclado. Ay, entonces, muy, muy, muy divertido y además estratégico. Enseña que los niños sean estratégicos. Entonces, les digo a los niños, tienen que fijarse muy bien cómo se deben de hacer las cosas, porque la vida es como un juego. La vida es un juego claro. También. Es más divertido cuando lo vemos así, ¿no? Exactamente. Entonces, el maestro nos dijo, ojalá que ustedes en familia puedan practicar este deporte, porque es muy, muy, muy bonito, porque convives, enseñas a los niños cómo ser estratégicos, cómo manejar sus emociones también, que es muy importante cuando se hace ejercicio, sí. Cuando hay competencias. Sí, pues es el carácter, ¿no? De que si ya me cansé o yo que he corrido maratón, o sea, estás en tal kilómetro y pues todo está aquí, ¿no? Así es. Sí. Pues la verdad ha sido un programa muy agradable, pues el tiempo se nos fue como agua. Sí, ya. La vanidad del suscrito es mucha cuando tengo aquí a estas tres tercias de reinas. Yo nomás para concluir el programa me voy a referir tantito a Olga y a Erika, porque me acompañarás Carla en la siguiente entrevista, sí, que es gracias. Un poco más del teatro, pero yo se las quiero sorprender. A ver. ¿Un pastel? No, es hasta el 21. ¿Te vas a poner a hacer? Sí, exacto, no voy a sacar las hamburguesas para que no te podemos sacar Neila. Te pregunto, en tus propias palabras, Erika González, sí. Carmo, ¿quién eres? Presente. Pues soy una mujer feliz, plena, contenta y realizada, la verdad. Me siento a esta edad me siento realizada y pues invito, yo creo que a todas las señoras jóvenes, pues que si tienen sobrepeso, ¿no? Que ellos no se fijen en eso, que inicien en una actividad que les va a cambiar la vida, la verdad. Les va a cambiar su humor, su verdaderamente su cuerpo, ¿no? Que no vean tanto su cuerpo, sino les va a cambiar la forma de pensar, van a llegar más relajados, con más energía, que también los invito a que se cuiden, ¿no? Sí, hay que tener el fin de semana comerse una hamburguesa, una quesadilla o algo así, ¿no? Pero cuidarse porque yo creo que nuestro cuerpo es un templo. Yo lo veo así, como un templo. Ajá, que Dios nos lo dio. Entonces, si cuidas tu carro. Si tú, sí, si cuidas tu carro, tu ropa, la lavas con cuidado, ¿por qué no tu cuerpo, no? ¿Qué es lo que te mantiene, con lo que caminas? Entonces, pues yo los invito
a que cuiden su cuerpo, la verdad. Perfecto. Y por el otro lado, Olga González, en sus propias palabras, ¿quién eres? Bueno, yo me siento muy comprometida con todas las personas que de algún modo nos siguen, que me ven, que es un ejemplo, que yo quisiera que todo el mundo tenga salud. A mí me gusta mucho, como doctor también, como doctora, rehabilitar a las personas que lo necesitan y ver los que salen de sus problemas y que tienen salud es una retroalimentación. Y eso me encanta, yo creo que esa es mi misión. Entonces yo también les digo a todas esas personas que tengan dudas, que se acerquen, que se comuniquen, que no les dé pena decir si tienen algún problema, en lo que nosotros como profesionales les podamos ayudar. Entonces yo me califico como una persona que tengo esa situación de ayudarlos con todo gusto. Me encanta ver el resultado en mí principalmente y enseguida pues mostrarlo. Perfecto, bueno, a ti no te hago la pregunta, Carla, porque me vas a acompañar. No, queremos saber, dale. Sí, pero que sí, las obligamos sí. A que vean. No, la verdad ha sido muy grato para mí platicar con ustedes, porque había dicho que son mujeres emprendedoras y basta que los esfuerzos que están haciendo en un momento dado en el modelaje, en el diseño, en las pasarelas, por el otro lado en el fitness, en las exposiciones, en los concursos, eso es por el lado de la emprendedora y por el lado de la empresa, porque ustedes, su cuerpo es su empresa. En un momento dado, su activo fijo es su cuerpo, su tienen que cuidarlo perfectamente, claro. La presencia desde luego y el intangible que es la disciplina. Para mí ha sido encantador platicar con ustedes. Encantó. Carla, no te me vayas porque te vas a quedar aquí en la siguiente entrevista, pero nada más realmente les quería agradecer muchísimo por creer en las teles, por creer en una invitación que cuando les llegó han de haber dicho, bueno, ¿y ahora qué pasa? Sí, no, claro, quisiéramos que nos volvieras a invitar porque nos quedamos. Claro que sí. Y así de decir, ¿no? Sí. Claro que sí, este es su casa, cuando gusten y manden pueden estar aquí. Nos interesa en Astele generar dar oportunidad a que se fortalezcan los valores. Entonces, este es una estación de televisión, un canal de televisión para los valores. Si y por favor, invítame, por favor. Invitarlos para este 18, que es el sábado, un evento que vamos a tener, se llama Zona Fitness. Vamos a juntar a los mejores instructores de la época de oro para que vayan a convivir. La época de oro del fitness, ¿no? No, ven a pensar que los 40, si no van a llegar aquí, tu abuelita y no. Y si se nos desparquiza a todos, ¿no? No, o del rock and roll también. Del fitness, que es de los 90. Sí, más o menos. Entonces va a estar muy interesante porque hay mucha gente que le adoraba a su instructor y de repente ya no está. Ah, bueno, que vea dónde está el instructor y que se vuelvan a unir en esas clases que se hacían muy padres de los aeróbicos. Yo ahorita, haciendo un paréntesis, me acuerdo mucho de Milton Gio. Ah, ok. De sí. Milton Gio, por ahí hay... Milton Gio y está también Fito Girón. Claro, aquí le mandamos un abrazo, sí. Ya pronto lo tendremos aquí. De hecho parece que él va a estar también ahí, así que pues los invitamos a que vayan también a ustedes, sí, para que nos acompañen, va a estar muy divertido, vamos a hacer todo ese ejercicio, así que se pueden llevar sus medias. va a estar bien divertido, vamos. No, pues les agradezco mucho que nos hayan dado esta oportunidad de platicar con ustedes, la mejor de las suertes, gracias de parte de Astele. Gracias. Hacemos una pequeña pausa, amigos, y regresamos despidiendo a Erika González, a Olga González, y con Carla regresamos para seguir platicando. Volvemos, esto ha sido Muchas Nuestras Propias Palabras. Gracias.